superarlo, para que los dramas no se repitan cuando son obra humana, es incorporarlo en el análisis, en la reflexión. Creo que es un paso importante porque le estamos brindando a la ciudad de un espacio de recogimiento, de celebración, de cultura, donde todos van a poder participar. O sea, este es un lugar de recuerdo, pero de un recuerdo con vistas al futuro. Y además, como ha sido esta noche, un recuerdo con alegría, ¿no? Es importante porque es un hito, como hemos mencionado, para que nosotros no cometamos los errores que cometimos en el pasado. Creo que ahora se hace fundamental que sobre la memoria construyamos el futuro, como lo han dicho aquí quienes han hecho uso de la palabra. Importante en la medida que debemos mirarlo como lugar de memoria, como lugar de tolerancia, pero yo creo que también como homenaje. Yo creo que es un lugar de encuentro, es la memoria, por cierto, de los muertos, la memoria de las víctimas, pero también es un lugar de la reconciliación y la tolerancia, ¿no? La sociedad en su conjunto es merecedora de saber la verdad y este lugar debe contribuir a ese proceso. No se olviden de nuestro pasado, siempre presente en nuestro pasado, pero nunca más esta violencia, nunca más estas muertes y estos asesinatos que hubo. Ahora lo que falta es ponerlo en movimiento, llenar las salas de cosas, que la gente vea, que cumpla su función del lugar de la memoria.